Molly. Se me vino a perder hasta acá la perra. Ya la vengo a traer. Y ese perro anda, dijo. Dijo, pido. Emociona orejas. Quiere que la ayude a correr allá atrás. Pero no. Hay un vintage. Tengo mucho que contarles en lo que sale mi mamá. Y vamos a comprar. El camino para acá. Aquí creo que queman basura. Qué malo, pero les puedo decir. Molly ya. Señora vaga, ya se fue hasta allá. Ahí va. ¿Le importa un pepino donde yo, lo que yo diga? Miren, ahí va. Que le vaya muy bien. Sí, muchas gracias. Ya, ya se fue. Ya se fue. ¿Y mi mamá? Que me eche un grito, ¿no? Molly ya se me fue para allá atrás. ¡Molly! ¡Y viví! Mikey ya va por allá. ¿Ven? ¡Molly! ¿Dónde está Molly? Vamos, porque tu abuelo va a empezar. Pero no, enfrente, pero tampoco le gusta que maneje de noche. Ma. Y mi hijo sí, que sí maneja la que sea, pero para irnos no. Acompañando. Ma. Ajá. Sí, más vale, ¿no? Mejor que sí, ajá. Sí, no. Además, no, dice mi primo que le llamaron que en Puebla está lloviendo bien feo. Ajá. Ajá. Bueno, sí, si no mejor temprano, porque viene acá un chico que ve la mujer. Ajá. ¿Nala? Sí, con calmita no nos vamos tan rápido, todo bien. Yo creo. Vamos, hijo, es que usted quiere llevar Por eso. Pues hoy, panditas, es el último día de Tepelmeme. Y pues fuimos a comprar a la plaza regalitos para las. Los amigos de la ciudad, fui con mi mamá y fui a comprar unos detalles para mis compañeros del trabajo, para mi familia, y fue muy entretenido poder comprar algunas cositas. Desgraciadamente no encontré varias que me había gustado en años pasados, pero pues todo lo nuevo siempre es bueno, así que venga. En nuestro último día desayunamos en el restaurante Santo Domingo y me tuve que aventar un chocolatito de leche de este hermoso pueblo Oaxaca con
esta espuma, porque pues si no me aventaba mi chocolate me iba a arrepentir después. Cabe aclarar que no soy fan del chocolate, pero de verdad está delicioso. Y mi última quesadilla de chorizo con longaniza. En esta ocasión no quise desayunar algo citadino, sino algo más tradicional. No quise meter refresco, quise meter un atolito, bueno, un chocolatito. Y ay, te lo juro que de verdad otra vez se me está haciendo agua a la boca, o no sé si sea hambre, pero pues bueno. Pues llegó la hora de las despedidas, panditas. Prácticamente este fue mi día, solamente ir a comprar cosas y regresar para prepararnos para regresar a la ciudad. Es lo más triste de mi viaje, la despedida de todos, y pues estábamos más que listos para irnos. Mikey. Molly, ven acá. Molly. Orejas. Ya está. Imagínate tú y yo en la playa. La arena, el mar, el sonido de las olas recorriendo todo tu cuerpo. ¿Cómo lo hacía, no? ¿Se lo vio? Te extrañaré, amigo. ¿Mikey? He visto mil cosas y muchas.
Pero a ti yo siempre, siempre.